Un trastorno de ansiedad es un trastorno en el cual eh, aparece básicamente una mala, un mal direccionamiento del manejo de la ansiedad. La ansiedad es una emoción normal, todas las personas en algún momento de nuestra vida nos sentimos ansiosos, sin embargo, cuando esa ansiedad aparece a través de síntomas físicos y preocupación muy intensas frente a situaciones que no se justifican, entonces tenemos que empezar a sospechar de que está operando un trastorno de ansiedad. Dentro del espectro de los trastornos de ansiedad hay un, un grupo de problemas que tienen que ver con las fobias, por ejemplo, desde la agorafobia, que es la dificultad para desplazarse o tener movilidad en determinados este, espacios abiertos o cerrados, hasta, digamos, las fobias a los animales, ¿sí? las fobias específicas. En general, las personas eh, consultan porque están sufriendo, es decir, una baja importante en la calidad de vida. Tienen un plan, quieren hacer algo, se quieren ir de vacaciones y tienen la posibilidad, pero no pueden subirse a un avión o no pueden encarar, digamos, una ruta por temor a que ocurra un accidente. Y los tratamientos, en principio, lo que buscan es eh, poder lograr que la persona vuelva, ¿sí? si viene evitando, que pueda confrontar con las situaciones que teme. Que teme. Eso se hace a través digamos, de una serie de técnicas que tienen que ver con la identificación de pensamientos distorsionados, eh, se hace una serie de, de prácticas ¿sí? para poder controlar eh, los síntomas que aparecen. La verdad es que estamos llevando adelante una campaña con más de 20 eh, lugares en los cuales se están dando conferencias abiertas al público, están en la página de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, que es AATA. -A Punto .org punto ar, y que todas las personas pueden consultar cuáles son los horarios de esas conferencias y recibir además material de difusión en papel para poder este, eh, tener digamos, información lo más clara posible acerca de qué son los trastornos de ansiedad y cuáles son los posibles tratamientos.